Ok, bonjour, ça va? Comment vas-tu? Vous êtes bien? Allô? Vous êtes ici? Bonjour, ça va? Bienvenue. Bonjour, bienvenue à une Côte de France. Et nous allons continuer avec les exercices de la nationalité. Et aussi, aujourd'hui, nous allons présenter et écouter en présentation de notre de l'autre de l'objet représentatif de les différentes nationalités, sous pays, objet représentatif de la famille, comme costumes, je ne sais pas, activités, et même de la famille que vous faire. OK? Bon. Et qui personne va commencer avec son présentation? Non, personne. Moi? Oh, Grace Marie, merci. Et veux-tu m'envier en photo ou en vidéo ou vous va présenter? Présenter. D'accord. Je sais moi ici. Ok, intentez-le ahora, s'il vous plaît. Pero solo aquí, acá en la... Ah, ok. Ok, permítame. Entonces la voy a dejar aquí para que quede. A ver. ¿Cómo es que se pone? Ah, ya vi. Aquí. Ok, comencé, s'il vous plaît. Bonjour. Je m'appelle Grace Marie. Je suis Salvadorian. C'est vous. Je vais vous montrer vos objets. C'est un petit souvenir de mon voyage à Roatán. Oh, et c'est le sable. Oui, c'est un peu de sable. Oui? Oui. Excellent. Mire que bonito. Excellent. C'est un porte. Excellent. Oui? Et c'est un ventilateur qui m'aide en vol de Corée. Un vol de Corée. Wow. Muy bien, excellent. C'est tout de jet. Un jet, c'est mexicain. Non, c'est non mexicain. C'est un durin. Oui, du Roatán. D'accord? Oui. C'est du Roatán. C'est un vote de sable. C'est petit et joli. Oh. Et l'autre, c'est japonaise. Oui? Coréen. Ah, coréen, pardon. C'est coréen. Excellent. Merci, Grace Marie. Excellent. Soulement? Excellent. OK, excellent. Merci pour ton présentation. Et nous allons continuer avec une autre personne. Quelle autre personne va continuer avec? Maybelline, disait. Maybelline, OK, Maybelline? Nous écoutez-tu, vous va présenter en photo, en vidéo? Oh, je n'ai pas que parler. Si gusta, vale primero. Le voy a mandar la foto. A mandarme la foto. Okidoki. Ok. Ok. Miren cuántos permisos tengo aquí para la clase de hoy. No, me acabo de fijar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 permisos para hoy. Es viernes y teníamos actividad. Sospechoso. Ok, vamos a ver. A ver. Maybelline ya me envió, ya me cayó. Ahorita le busco, espérenme. A ver. Oh, va, vamos a ver. Ahorita se lo comparto. Ok, je vais présenter un photo de Maybelline parce qu'elle va parler de ses objets. Ok, nous écoutes-tu? Maybelline, commencez, s'il vous plaît. Mon pari, le basket, le soudé, c'est Jésus. De quel pays est-ce envié? Des États-Unis.
Ah, de Suiza. Suiza. Oh, wow, excelente. Mire todo lo que tuvieron que viajar. De Suiza, Suiza, que sé de Suecia. Es un poquito complicado pronunciarlo. Se puede confundir con Estados Unidos cuando hacemos esa pronunciación. Muy bien. ¿Qué otra información vous va a presentar que es esa relación de cet objet? Suleiman? Suleiman? Vous va parler à notre information relationnée de ce objet ou Suleiman? Suleiman, d'accord. Excellent, Maybelline. Merci pour ton présentation. OK. Et une autre personne qui va présenter? Moi, madame. D'accord, allez. Et las fotos que me envió? Oui. OK, ahorita. Espérame. Ahorita, ahorita. Está. On écrit sur les mots, ok, présenter, s'il vous plaît, commencer. Ok. Bonjour, je m'appelle Valentina et je vis au Salvador. Lleváis vos parlé de certaines costumes et traditions de mon pays. Primer, ma famille est un peu grand. Donc, à Noël, toute ma famille se réunit chez ma tante et on décore la maison avec des luminaires de Noël, on installe les sapins de Noël. Puis on cuisine et on dîne en famille et on parle et puis on se fait des cadeaux. Ok, des cadeaux, muy bien. Otra imagen, por favor. L'autre photo, ok. Là là, c'est très délicieux. Un autre chose dont je... Hoy les vous parler est un aliment typique de mon pays, et c'est les empanadas. Les empanadas sont faites avec des bananes sucrées et du lait ou des haricots. Et elles sont plus délicieuses. Excellent. Sí, oui. Voilà. Ce sont très délicieuses. Ces empanadas, c'est un plat traditionnel de la gastronomie salvadorienne. Et d'accord, tout septembre, ce sont un plat qui n'est pas factu à la maison de ton famille et de ma famille. Est-ce que Alexia sait dire qu'ils sont faits de lait et autres, ce sont des haricots. Mais je préfère personnellement, je préfère les empanadas du lait, de leche. Oui, ce sont très délicieux. Merci Alexia. Ay, Dios mío, yo tomando café y no y sin empanadas. ¿Podría dejar de presentar, por favor? Es que voy a mostrar unas cosas. Ok, ahorita. Bien. Llevois aussi vous montrer un objet representativo de Hilo Vasco. Hilo Vasco es lento un... Ma mère est née, je vais vous montrer une céramique. Il s'agit d'un potier en argile qu'elle n'a trouvé à Hilo Vasco. Ce sont des objets artisanaux, fabriqués manuels par des gens super créatifs. Oui. Et je fais cenar dans un. Das un flotteur parce que j'ai travaillé avec un alguien. Merci. Merci à tous. A ver, nos podría, por favor, vous pouvez montrer, oui. OK,
Muy bien, c'est très bien. Ce sont, est-ce que Alexia sait, ce sont un artefact traditionnel de Ilo Vasco. Et bien, ce sont très jolis. Et ton mère est née au Ilo Vasco, oui? D'accord. La mère oui. d'Alexia s'est née au Ilo Vasco. Excellent. Pardon. Pardon. Permítanme un momentito, por favor. Ok, merci. Nous allons continuer. Y disculpen, ¿no? A ver, Alexia, c'est très bien. C'est une présentation intéressante de les sujets traditionnels de l'histoire de El Salvador, de la gastronomie et des cinq costumes que à sa famille nous faire dans décembre. Oui, merci pour ton présentation. Vamos a ver. Une autre personne qui va présenter. Ay, perdón, pero se me había olvidado decirle, creo que no le dije eso. Pero este patito que le mostré, que dije que estaba en un flotador, yo lo hice. ¡Oh! ¿En serio? Sí. Wow, bueno, ahí entonces hay que explotar entonces esa área más adelante, Ale. A todos los talentos hay que sacarle provecho, a todos los talentos, menos a uno ahí que se abre una página en un lugar, ese no, ¿ok? Ok, perdón, aquí está, ok, bien, merci, excelente, Ale. Vamos a ver acá. Ups. Dios. Vamos a ver. Ale. Sí. Va. Vamos a ver. ¿Quién va? ¿Una persona que va a continuar? Laura. Oui. Ajá. ¿Vos va a presentar o yo vas a enviar una foto o un video? Et Laura, je ne t'écoute pas. Hábleme alguien más. ¿Será mi speaker? Hola. No se escucha. Pues sí, ¿verdad? Laura, no se escucha pas. Okay. Bueno, en lo que Laura arregla ahí su situación técnica. A ver, ¿a una persona que va a presentar? ¿Que voudrait presentar? Aida, de acuerdo. Aida, veo que me ha enviado aquí algo. Eso voy a presentar, ¿verdad? Sí. Ok. Espera. Aida, ok. Vamos ahorita con Aida. Je ne sais pas qui objette c'est ici, mais je vais connaître oui. Je vais connaître oui. Ok, d'accord. Voilà, c'est sa présentation du Aida. Commencez, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Pour les nationalités, je suis espagnol pour ma mère et italien pour mon père. Mais nous sommes de Chalchuapa.
Excellent. Entonces la foto es de Olay Tuk, que mon uncle aporté de India. Wow, de la India. De la India. D'accord. C'est une raison pourquoi les personnes eux cet objet. Lo voy a decir en español. Es d'accord. Como para alejar los malos espíritus o las malas vibras de las personas. Ok, algo así me imaginé. Algo muy parecido a algo que alguien más va a presentar, pero no es igualito. Ok, c'est venu de la India. Et Aida Corleto ne se ve de nationalité. Español par la mère et italien, oui? Oui. Italien pour les pères. Oui, excellent. Oui. Et vous n'êtes de Chalatenango ou El Salvador? Chalchuapa. Chalchuapa ou El Salvador, pardon. Oui. Excellent, Aida. Muy bien. Mire, ¿cómo es ese que tú dices que te s'appelle, se oye? ¿Cómo? ¿Cómo il s'appelle? ¿Le oye? ¿Cómo il s'appelle? Ah, ojo turco. Ojo turco. Ojo turco. Ok, excelente. C'est très bien. Merci pour ton participation. C'est le color bleu. C'est muy bien. Merci. Ok. Une personne qui va participer? A ver. Aquí veo que me han enviado. Marie. Bonsoir, Salah. Oui. Bonsoir, vous êtes prépare? Oui. Ok. Vamos a ver. Aquí. Oh, voilà. Ok, commencez, s'il vous plaît. Okay. Bonsoir à tous. J'ai habité en France et la France est un pays européen et fondateur du protocole et des bonnes manières. Oui. Il y a des précieuses traditions, y compris la gastronomie, dans laquelle ces fromages et ces vins se distinguent, ainsi que la haute culture et quelques autres traditions. Et j'adore la Tour Eiffel, beaucoup de gens viennent la visiter et j'ai beaucoup d'amis de la Tour Eiffel. Je vais vous en montrer un. Puedo encender mi cámara, ¿verdad? Oui. Ok. A ver. No sé si la ven. Oui. Excelente. Dame, para el video la voy a poner aquí en parlante. Ok, montré, s'il vous plaît. C'est un petit tour Eiffel, c'est très joli que vous avez dans un tour de la France, oui? Oui. Excellent, merci. Suleiman, on va parler à notre information et curiosités, non? Non. Non, et voilà. Suleiman. Excellent, merci pour ton présentation. Voilà. Je sais, vous êtes. Merci, Marie. Ok. Tu sais, France, la France, c'est un pays très joli, c'est ça, très grande, et il y a aussi le feu de ces spécialités de vin et autres, et la gastronomie, c'est très intéressant. Et aussi l'architecture et les places à visiter, et c'est le pays de la mort. Aussi, la langue française, c'est la langue de la mort. C'est très intéressant. Merci, Marie. OK. À notre personne qui va présenter? À qui t'es? Qui c'est moi? Moi. Allez. Yeah. OK, allez. Veo que usted me ha enviado algo. No, pero puedo compartir pantalla. Oui. Ahorita le hago aquí. OK, ya puede. Pruebe.
Ok. Nota, se ve. Oui, mes soeurs venues de Guatemala et de Belize. Ok. Bonjour, je m'appelle Alejandra, je suis salvadorien et je vais à Ans. Ma mère m'a apporté ce bracelet de Guatemala et c'est portugais. Ok. De Belize, es un vernis de ser vacances, es el de la tortuguita. Oui. De la tortuga. Y en yo soy portugués, mon grand-père m'a ofrecido con llaves 11 años. Es este, pero la parte donde se pone el llaverito se me arruinó. Por los años, ¿verdad? Claro. D'accord. Excellent. C'est ces deux souvenirs. Un souvenir que c'est un bracelet, un petit bracelet du Guatemala. Et l'autre, ce sont un porte-clés de Belize. Ah, très bien. Allez, merci. C'est très intéressant. Ok, d'accord. Professeur. Oui. Il y a une question. Yo no sé si la entendí mal, cómo era la tarea, porque yo, según el video que vimos, era que los niños eran de diferentes nacionalidades y ellos hablaban de su nacionalidad y un souvenir de donde ellos eran, ¿verdad? Sí. Pero por eso yo dije que yo era de Francia y estaba hablando de Francia, pero veo que todos dicen que son de El Salvador y presentan cosas de otro, o sea, de otro país. Las dos formas están, o sea, yo lo hice bien, esa es mi pregunta. Por supuesto que sí. Ah, ok, ok. No se preocupe, tranquila, no. Yo por eso les decía incluso que si, por ejemplo, porque, bueno, nos hemos dado cuenta que hay unas personas que tienen dos, o sea, que son tal cosa por parte de mamá y tal cosa por parte de papá, ¿no? Que de otras nacionalidades, de otros países. Pero si no era ese el caso, entonces podían presentar algún recuerdo, algún regalo que les hayan dado o enviado, pero que tenían que decir, que mencionar la nacionalidad o el país de donde venía ese recuerdo, ese souvenir o ese regalo, ¿ok? Y en su caso lo hizo bastante bien, porque usted puso como, pues sí, que usted era, ¿no? Así, haciéndolo como más apegado a lo que vimos del video, pero todos lo han hecho muy bien, así es que no se preocupe, Marius. Si hubiera habido algún problema, yo lo hubiera hecho saber, así es que tranquilos, ¿ok? Ah, bueno, está bien. Merci. Okay. Merci a ti. A ver, ¿qué persona va a presentar hoy? Moi. Sí, soy la célèbre presentación que yo espero, sí. A ver, espérame, voy a buscar su chat primero. Voy a tratarlo mejor, ¿eh? Claro, todos. Así es que vamos. A ver, voy a mostrar las dos fotos, las dos que me envió, ¿verdad? Oui. D'accord. Donnez-moi un minute, s'il vous plaît. Un second. Ok. Sí. Soyla va a presentar a Noje, le nom et l'origine. D'accord. Commencez, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, je m'appelle Soyla. Nationalité salvadorien, mexicain et estadounidense. Lleva pre-pastage o choice tradicional de mi familia, se me apel Mezuza. Soy un niño de región que presenté Judy. De después de exterior de nación o de demanda protección en respeto. Merci. Merci a tú. Aquí podemos ver, por ejemplo, cette photo, soy la se portó un apartamento en Estados Unidos o El Salvador. Salvador. Ok, d'accord. Cette photo, c'est une photo de l'appartement de Soyla ici, ou El Salvador. Y esto que vemos acá, esto chiquitito, a la par del número 1, esa es lo que ya nos mencionaba anteriormente, que es le Mazusa, oui? Il s'appelle Mazusa. Yeah, Mazusa. Yes. Mazusa. Yeah, oui. D'accord.
Et les juifs, los judíos, juifs, c'est utilisé par apartheid, parecido a lo que hablaba Aida con el ojo turco, ¿no? Para pedir, demander pour protection, a los juifs, les bonnes choses, ¿ok? Y alejar las malas cosas, las malas vibras, es igual, ¿no? Un poquito, lo voy a decir en español. Es un poquito diferente porque la tradición de nosotros, en el hogar de nosotros, para colocar eso, se reza y se respeta. El ojo turco es como una decoración y como dicen, es para las malas vibras o energías, pero nosotros lo usamos más como, como respeto y enseñar que eres judío y estás en una mezquita. So, es algo diferente, similar, pero algo diferente. Esto es como más religioso y el ojo turco es como más, no sé, para protección de vibras, no sé, algo así, pero es diferente. Ok, muy bien. Bueno, está interesante entonces saber, ¿no?, un poco de las diferencias y de cómo lo manejan, lo usan, lo conciben, pues las personas, ¿no?, que son conocedoras, como en el caso de ustedes, y lo utilizan, ¿no? Incluso cuando se pone eso en la puerta, se hace una oración específica para eso, cosa que en el ojo turco solo se pone por decoración o digamos solo para decoración. Eso es diferente. Ok, muy bien. Bueno, habría que esperar entonces la opinión de Aida, ¿no? Sí, se parece. A ver, muy bien, merci por tu presentación, Zoila. C'est intéressant. Masusa, ok, la pueden buscar ustedes también para que amplíen sus conocimientos. Miren, es mezusa. Mezusa, perdón. Yo sí desolé. Mezusa, d'accord. Merci por tu presentación, Zoila. C'est intéressant. Miren cómo nos estamos culturizando. Probablemente ustedes nunca habían escuchado este nombre, quizás lo habíamos visto, pero no sabíamos, conocíamos el nombre, seguramente, y estamos conociendo varias cosas. Miren, entonces estos temas siempre nos llevan a poder aprender cosas nuevas, ¿ok? Merci, soy la presentación. A ver, ¿una persona que va a presentar? ¿Moi? Oui, Laura, ok. Tu vas presentar o je vais presentar? Yo le mandé una foto ahí en WhatsApp. Ok, vamos a ver. Laura, oui, aquí está. Bueno, solo voy a presentar esto y luego voy a me pone la foto. D'accord, vamos. Ok, bonjour, je m'appelle Laura, je suis italien. Ok. Je voyage aux États-Unis. Visité Disneyland. Oh. La Florida. D'accord. Ok. Y ahora la foto. Ok. Sí, la foto que je vais presentar. Ok. Sí. Plus je admire Alpha Karina Rue. ¿Usted es amigo de Alfa? No. Ah, okay. ¿Vamos con él? Solo un fan. Ok, d'accord. Él prefiere el sport extreme, la escalada, montañas, dance different pie. Nepal, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú, solamente. Excellent, d'accord, excellent, merci. Merci, parce que Alpha Karina Arrué, c'est un personne représentatif de El Salvador, représentatif de toutes les personnes qui aiment les montagnes, qui aiment les sports extrêmes, comme c'est, je veux dire, les randonnées ou les montagnes de les Monts Everest. C'est une personne
très représentatif et de Les Salvadorens. Excellent. Merci. Merci pour ton présentation, Laura. C'est très bien. Et aussi, Laura va parler des États-Unis, de Florida, Disneyland, d'accord? Me hubiera llevado, hombre, en su maleta. En el 2017. Sí, así vi que decía, Van Dyke. Ah, se veía. Sí, ahí se dice, sí. Excelente, okay. Merci. Bueno. Another person qui va presentar, ¿o oui? O la semana prochaine. O la siguiente semana. ¿No? Ok. Bien, quiero ver, ajá. Hoy íbamos a ver también lo de nuestro siguiente ejercicio, que es este, miren, de acá, este de por acá, ¿no? Porque lo tengo hasta aquí. Ces exercices, ici, parler de la nationalité, de la profession aussi, de la masculine et féminine de la personne. Y nos habla precisamente de deux sœurs qui sont jumelles, ¿no? Ya hemos dicho en otras ocasiones que el idioma francés no se habla únicamente en Francia, sino que hay muchísimos otros países, entre ellos está África. Creo que en alguna ocasión yo les mencioné que tenía a unos alumnos que eran, bueno, no eran, son misioneros, y ellos me compartieron un video hace un par de días atrás. Se los voy a mostrar también porque me dijeron que a sus compañeros pues les mandaban saludos, los que estuvieron con ellos en el grupo, que son los esposos López. Algunos se recordarán de ellos, y ellos son misioneros. Y precisamente estaban en las clases de francés porque querían, pues, no, pulir más el idioma que ya conocían, porque precisamente la región a donde los estaban mandando, pues se habla principalmente francés. Entonces, era necesario, ¿no? Y hay una buena parte de allá de África donde se habla este idioma francés. Tiene bastante variantes en cuanto a la entonación, por supuesto que sí. Fonéticamente hablando, también hay una diferencia bastante marcada, que por supuesto la vamos a poder ver en este video y en otros que vamos también a trabajar. Ok. Oui, nous va finir aussi. Ici, pardon, et nous va rencontrer la semaine prochaine. D'accord? Si seguimos con el horario de las 6, yo les estaría confirmando. Ok. Merci pour ton presentación y participación. Gracias por la participación, sus presentaciones y por ese ánimo, ese entusiasmo que todos le han puesto a la participación, a hacer su esfuerzo, aún con miedo de que me puedo equivocar en la pronunciación, que no sé si lo hice bien, con un montón de dudas que a todos nos surgen cuando estamos estudiando un idioma, por supuesto, porque recuerden, no todos tenemos el mismo proceso de aprendizaje, pero todos podemos aprender, cada uno a un ritmo diferente, pero ahí vamos, y lo importante es ser constantes, no tirar la toalla al primer susto, al primer desafío que no puedo cumplir, al contrario. Yo sé que son personas muy ocupadas, que trabajan, que estudian, que tienen muchísimas actividades que hacer y aún así están siempre en sus clases. Y cuando pues se ha tenido que suspender, yo sé que se ponen tan tristes, se deprimen incluso. Ok, no, mentira. Ok, merci por tu presentación. Nous avons rencontré la semaine prochaine. Au revoir. Dios les bendiga. Au revoir, merci. Au revoir, madame. Au revoir.